La docente de la Institución Educativa Rural Jerusalén, Lady Viviana Pérez Pavas, visitó el municipio con el fin de promocionar su libro Crónicas de un Jerusalén. La publicación de esta obra se da gracias a haber sido ganadora de la Convocatoria Pública en Cultura y Patrimonio 2017 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Esta es una obra que recoge las voces y las vivencias del corregimiento Jerusalén, que queda ubicado en la zona del Magdalena Medio. Es una obra bien interesante donde se muestran los personajes, se muestra la cultura, la idiosincrasia de esta zona. Esta obra, digamos que se viene trabajando desde el año 2015, se inició un trabajo de investigación con un documental que se llama Diarios de Jerusalén, y a partir de toda esa investigación ahora surge Crónicas de un Jerusalén. Esta obra cobra gran importancia a nivel municipal, regional y nacional, dado que se convierte en un archivo también histórico. Aquí se recogen historias que permiten encontrar el origen de un lugar como es Jerusalén. La presentación oficial de esta obra se tiene programada para finales de este mes de noviembre. Esta obra va a estar en las diferentes bibliotecas institucionales y bibliotecas públicas del municipio, también va a estar en redes virtuales, y bueno, que sea hasta también la ocasión para invitarlos a la socialización y al lanzamiento del libro, que se realizará acá en el municipio de Sonsón el 30 de noviembre a las 7 de la noche en la Ciudadela Educativa. Quiero dar mis agradecimientos a la Administración Municipal, la Secretaría de Educación y Cultura, a la Ciudadela Educativa por el apoyo y la acogida que han tenido frente a la obra y frente a este proyecto. En realidad es muy valioso, y también gracias a ellos se va a dar pues esta propuesta de socialización, y de igual manera al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por esta convocatoria de estímulos. Lady Viviana, aunque es oriunda del municipio de Marinilla, se encuentra radicada en el corregimiento de Jerusalén desde hace ya 7 años.